A empezar, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos. Estamos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián, edición número 71, en colaboración con Fred Film Radio. Y es un placer empezar a recibir esta tarde de jueves al equipo de la Mesías la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosio para Movistar Cruz, que llegará el 11 de octubre a la plataforma. Eh, Carmen Machi, ¿cómo estás? Pues feliz, francamente feliz. Y Lola Dueñas, ¿cómo estás? Igual que Carmen. Bueno, yo creo que hoy, eh, bordeando el spoiler, es decir, sin hacerlo, vamos a ir desgranando esta serie. Yo creo que podemos decir, porque si no, no podríamos hablar que sois dos versiones del mismo personaje, digamos, uh -huh. dos etapas del mismo personaje, que es una eh, matriarca... Yo, en la crítica que escribo mañana la describo como una Saturna devoradora de hijos, hijas e hijo, que me parece un reto como actrices. Carmen, ¿cómo fue el reto de meterte en la piel de Montserrat? Bueno, el reto está en que eres la tercera pata de, de, de un banco de tres patas, no de cuatro. Eh, yo voy a hacer un personaje que entra porque como va por edades, que primero hace a Ana Rujas, luego Lola Dueñas y luego yo. Y, y cuando yo entro a rodar, ellas, mis compañeras, ya han hecho, han creado a esta mujer. Y, y bueno, eh, realmente, aunque a ellos no les preocupaba ni lo más mínimo, ¿verdad? Y decían, no, 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 eso da igual, pero sí que ciertamente eso es el reto: el decir, eh, yo como espectadora ya estaría absolutamente obnubilada por esa señora y ahora llega a ver qué vas a hacer tú, ¿no? En el sentido de que tenga que ver con lo que hacen ellas que respire el mismo aliento y que tengan una temperatura similar, aunque son tres etapas de la vida distintas y los seres humanos en las etapas de la vida pueden ser muy diferentes, pero sí que había algo, esa es la parte reto. Luego, eh, trabajar con Javier Ambrosi y Javier Calvo, eh, ellos te guían muy bien, ellos te cogen de la mano y te tienen tan claro lo que quieren y lo que no quieren y, te, y respetan tanto la energía de cada actor, cada actriz, que te van llevando muy bien a lo que... Antes ha dicho Lola una cosa que me ha gustado mucho, te dejan trabajar con mucha libertad, pero sin embargo te van guiando mogollón, ¿no? Así fue. Nos contabas en Venecia, Lola, cuando además eh, te daban el premio Fred allí, que, que habías hecho una transformación física brutal. Que quien vea la serie a partir de octubre la va a ver, porque se ve brutalmente. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Sabes que no he visto la serie todavía. ¿Cuál? Sí, perdón, amigas, amigos, la técnica que, nos obliga a cambiar de micro. Es el directo. Adelante. Que como yo aún no he visto la serie, te agradezco mucho que me lo digas, porque para mí sí es importante que se vea, eh, lógicamente, por. Por lo que me costó conseguirlo. Eh, y me alegro, ¿no? Y porque ella es así. Dos quieta, meses quieta. Estás. Que me alegro de haberlo hecho y estoy feliz. Y ya te conté que cuando volví a ver a, a mis DIRES, ya por la cara que pusieron, dije: Ya está, ya me ha merecido la pena. Ya está. Y, pero me costó mucho porque yo no engordo. Mm. Y me gusta mucho que se vea. Y que la gente sepa que no son cojines que no es relleno, que son mis carnes, es carne, es carne, es carne. mis carnes. Enseguida seguimos hablando con ellas, pero hay que ver un trailer de 20 segundos del superviviente de Auschwitz, enseguida regresamos. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. Traidor. Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Seguimos en el set quinótico con Carmen Machi y con Lola Dueñas. Eh, ideológicamente la película es muy compleja, muy profunda. Luego hablaremos con los Javis de, de dónde viene la historia. ¿no? Pero eh, decías que el personaje evoluciona durante su vida. Yo creo que va desde lo volcánico que representa a Ana Rujas hasta lo más frío y casi empresarial que representas tú. ¿no? Es la transición hacia eso dentro de que el plano mental de la protagonista se va yendo de la realidad a algo que no existe. ¿no? Eh, y luego quería preguntaros el trabajo con las adolescentes o con las niñas, porque es un coro eh, que está perfectamente engrasado. Lola, empezamos por ti, si quieres. Pues me encanta que me preguntes eso, estoy deseando ver a las niñas, y aprovecho y lo digo. Eh, ¿Qué actrices más maravillosas, cómo las dirigían? O sea, ten, si llegáis a ver cómo dirigen estos dos a las niñas, alucinas, lo dan todo, todo, para que hiciesen el gesto justo para todo y yo era muy consciente durante todo el tiempo que lo que les estaba contando era la historia de las niñas o sea para eso no había que tener mucha cabeza para saberlo no que lo importante eran ellas y que luego íbamos los adultos y así trabajé también o sea yo me, me dejaba la vida también para el plano de las niñas porque en el fondo era lo más importante muchísimo más que el mío uh -huh. y bueno empecé no querid, no gustándome de trabajar con niños <laughs> no me gustaba nada de nunca tres tazas y tuve que reunir a las niñas al final y decirles, me habéis cambiado, os adoro y solo quiero estar con vosotras. Y se pusieron contentísimas, claro. claro. En tu caso, Carmen, eh, además tienes una hija súper especial que es Amaya Romero, que debuta como actriz. ¿Cómo fue esa relación? Fantástica. Amaya es un joyón, ya sabemos, admirada y amada por todo el mundo, porque de manera absolutamente justificada, como actriz a mí me sorprendió una barbaridad. También es verdad que ella dice, ah, yo fui la enchufada de la serie que no pasé por casting, ¿sabes? Que tiene una relación muy profunda, sí. muy estrecha con, con ellos, y, y es una persona de un, una capacidad de trabajo, una sensibilidad, una entrega, con los ojos, todos los sentidos muy abiertos para darlo, muy agradecida, muy emocionada. Da gusto verla trabajar a ella y a todas, que igual que decía Lola, yo estoy recordando que había... Claro, tú la has visto. Y sabe, esto es una historia por décadas. Eh, yo recuerdo que ellas son las niñas que han sido. La... Pero ellos no querían enseñarles nada. Claro. Solamente hay una secuencia que sí le enseñaron. No puedo decir cuál. Una, una, de, una de un círculo. Una de un círculo. Uy, qué secuencia. Yo no se no han dicho eso, nada, han dicho círculo. Una de un círculo. Entonces, ¡Ay! había en, el en la, digamos. Fuerte. En el capítulo 6 que es donde está el grueso de mi personaje, o de mi, mi intervención, eh, había que replicar un poco el círculo, de alguna manera, ahí lo dejo. Y ellos entonces le hacían, no, no, os vamos a tener que poner a las niñas pequeñas. Y Madre efectivamente, mía. se quedaron, no regañándolas, sino diciendo, que en buscar, imaginaos cómo fue con unas niñas tan pequeñitas. Claro, claro, claro. claro, claro. A hacer ese momento. Y, y fue muy bestia. En el, en el texto que publicaremos mañana en Kinótico.es, que invito a todo el mundo a leerlo, mañana por la mañana, a las 8 de la mañana en punto, yo evidentemente hablo de Cantando bajo la lluvia, que es una película que afecta muchísimo radicalmente a esta serie, ¿Sí? pero lo que me viene a la cabeza, sobre todo en la presentación de vuestros personajes, es el crepúsculo de los dioses. Sois una especie de Normas <laughs> Desmond. ¿Sabes que yo? ¿No? ¿Sabes que yo me vino así cuando estaba una, una de las veces bajando la escalera? y fue muy curioso lo que pasó porque me, de repente algo algo pasó que me llevó ahí y cuando ya cortaron alguien del equipo me dijo oye te parecías a, a Gloria Swanson y digo, pues lo he sentido muy será yo ser una actriz como Gloria Swanson pero tiene algo, tiene sí. Pues tiene, hay pinceladas de todo. Os iba a Morse, preguntar, ¿eh? ¿no? más allá del guión, de la base del guión que teníais, ¿qué referencias os daban ellos? ¿A qué, a qué os pedían que os agarráis? ¿Qué os pedían que vierais, que leyerais, que sintierais? ¿O había una dirección verbal solamente con ellos? Bueno, si, hubo, si hubo algún. Súbete un poquito el micrófono. Perdón, perdón. Si hubo, hubo alguna referencia cinematográfica, sobre todo, me acuerdo que hablábamos mucho de Canino, por ejemplo. Bueno, claro que yo soy muy fan de Canino, y, pero realmente no, ¿verdad? No, no, era como que no, no hace falta, las referencias son ellos, <laughs> eh, no, no hacía falta. Eh, era curioso, es que los guiones eran muy buenos, ¿eh? los guiones eran la excelencia y estaba completamente milimetrado todo, ahí. Uh -huh. pero realmente no, es que ni siquiera recuerdo más referencias, pero creo que no hacían falta. Para ellos sí, para nosotras no. También quiero añadir sí, sí. que y ahí vas a estar de acuerdísimo conmigo, que son increíblemente, o sea, han visto todo, escuchado sí. todo y leído todo. Sí, sí. Es brutal, eso es verdad. Es bru son brutales. <laughs> bueno, brutales. yo lo que pienso es que la serie mezcla el, el, la frescura de sainete que tiene Paquita Salas y la llamada, en cierto sentido, con la... Yo creo que ellos alcanzaron mucha madurez técnica en veneno y que la mezcla está aquí no de las dos cosas y luego la serie tiene mucha también tiene mucha negrura no aunque tiene toques de humor es una serie que te mete que te mete en un pozo te lanza un pozo que yo creo que llevamos todos dentro no la salud mental es muy importante en la serie no Carmen absolutamente pero absolutamente y la maternidad y la salud mental unidas creo que la maternidad en eh, cómo, cómo cómo está expuesta aquí el apego a los hijos el Hay apego a los hijos tienen... al exceso de hijos el exceso de partos y el exceso de embarazos no puede ser muy bueno para la cabeza de nadie. A lo mejor viene alguien ahora montando un pollo, pero vamos, creo que tiene que ver, tiene que ver. Entonces la salud mental en el eh, creo que sí, bueno, la salud mental en general en, en, está toda la serie, pero hay algo, antes has dicho una cosa muy bonita también. No, que y una reflexión muy tal. bonita sobre la infancia también, mm -hmm. ¿no? Que es interesantísima, yo creo, que es como los niños miran el mundo de los adultos, ¿no? Y lo delicados que son. Sí, 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 totalmente. Hay una mirada hacia los adultos que es, que es impresionante. Bueno, eh, tenemos que ir terminando la charla. Me dicen, sé que ha sido un poco corta, pero tenéis una promoción muy intensa. Me da la impresión de que nos cruzaremos en la temporada de premios. No sé si lo pensáis también vosotras. Sé que me dais a decir que no hacéis los papeles para esto, pero ya os lo digo yo. Pero tengo una sorpresa final, que es que tenemos de patrocinadora Filmin en este set. Y Filmin nos pide que a las personas que vienen les preguntemos por una película. ¿Qué crean que les ha cambiado la vida? Puede ser película propia, hecha por los invitados, o puede ser película ajena, puede ser Canino, por ejemplo, o puede ser un clásico que visteis de pequeñas. ¿Qué película diríais que os ha cambiado la vida, Carmen? Bueno, a mí no sé si cambiármela, pero para mí... Me, me, me tiene mucho que ver con yo como concibo este oficio que es Opening Night de Casabeth. Entonces, eh, hay algo. Yo recuerdo el trabajo de Gina Rowland en esa película, el hacer tres estados en uno, que no sé cómo se puede hacer eso todavía. <laughs> o sea, hablamos de ella también durante la Mesías. Sí, y, pero y es, creo, que es, es que esa mujer es Sí, hay algo ahí, además está el teatro por medio, hay algo ahí de, me, me, que si no me la cambió, al menos es una influencia muy grande en mí. ¿Y Lola? A mí no me cambió la vida, me cambió más la vida el teatro porque mi padre era actor y las actrices que trabajaban con mi padre, sobre todo, como Esperanza Roy, la Machi también, la admiraba muchísimo cuando era yo era jovencita, y Oasar Baltasar. Es una peli que me impactó muchísimo. Y eso que el protagonista es un burro. Totalmente. <laughs> Totalmente. Pero que bueno. hemos tenido hasta hace poco. Eo, la película del burro también. Sí. Bueno, pues Carmen Machi, Lola, dueña. Es un placer, como siempre, charlar con vosotras. Igualmente. Y suerte con esta Mesías que empieza ahora a echar los pasos y que tendrá <laughs> larga vida, seguro. Qué muchísimas bien. gracias. Gracias, Muchas gracias a vosotras. Y seguimos en quinótico.es. En un ratito viene más equipo de la Mesías. No os despistéis. <laughs>